¿Vos alguna vez has estado con una persona comprometida? Sí. ¿Por qué, Dave? Eso no se hace, hermano. Manito, vea. Hey, ¿qué tal, mi gente? Por si usted no me conoce, yo soy Andrés Mauricio Alfaro, más conocido en las redes sociales como Háblame Menor. Y hoy tenemos un invitado muy especial aquí que ustedes lo conocen, es David Ruiz. Y le vamos a hacer unas preguntas candentes, así que usted no se lo puede perder. ¿Cómo está, viejo David? Aquí va el itico, ¿sabes? ¡Ay! Las preguntas que vienen con candela. ¡Ay, no! No me quiero quemar. Tenés que decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. ¿Lo prometes que vas a decir la verdad? Papi, de una, ¿sabes? Bueno, vamos a empezar con estas preguntas de una vez. Empecemos con la primera. ¿Te han montado cachos? Uy, sí, papi. ¿Cómo fue eso, papi? Papi, resulta y acontece que yo tenía una noviecita que habíamos durado como 10 meses. Papi, eso me dolió mucho, güey. ¿Pero por qué? Yo la pillé en la acción. Yo iba pasando en la moto de mi papá por el colegio de ella y la muy descarada mangando, o sea, besándose a un pelado afuera del colegio de ella. ¿Y vos qué le dijiste a ella? No, lo peor es que yo, o sea, ella llegó a mi casa después de eso y yo llegué y le dije, no, tenemos que hacer las cosas aquí. Y me lloró y todo y la vaina. Y yo nunca le dije por qué le había terminado, pero dije, no, dejemos las vainas hasta aquí. Cínica la muchacha. Cínica y descarada. Bueno, ahorita te la devuelvo. ¿Y vos has montado cacho? Sí. O sea, uno tiene que ser sincero y sí. Bueno, no vamos a contar la historia porque yo sé que de pronto no. Nos calentamos. ¿Vos lo has hecho en un sitio público? Hecho con que llegue al final, no. Pero sí como alguito ahí suave. Alguito es que un no sé, un tantajeo. Eso, no sé, y tipo. Ah, ok. ¿Vos alguna vez has estado con una persona comprometida? Sí. ¿Por qué, Dave? Eso no se hace, manito, hermano. Manito, vea. ¿Qué? No se hace. La verdad es que no se hace. Eso no se hace. Bueno, sí. Dave ha estado con una mujer comprometida. ¿Has deseado la novia de algún amigo? La verdad. Sí, o sea, obviamente uno dice como que la pelita es bien bonitica, tiki, taca, tucu, chico, la bomba. Pero bien bonita, ¿pa' qué? Pues... ¿Va a llevarla para el matadero? Uno es hombre, ella es mujer. Pues sí, o sea, sí, pero, o sea, nada más. Hasta solo el pensamiento y ya. El pensamiento malévola. ¿Tú alguna vez has estado con una persona que de pronto hayas dicho, no, Dios mío, ¿yo qué fue que hice aquí? Uy, sí, papi. Que uno, o sea, uno por la reche, o sea, la calentura, ¿sí me entiendes? Como que en el instante no piensa muy bien, se le nubla la visión a uno. Cuando llegó y se vomitó. Yo dije, y... ay, me arrepentí totalmente. Yo le dije, ay, Diosito, ¿por qué hice esto? Hasta ahí, güey. Sí, yo. ¿El tamaño importa, sí o no? Pues yo creo que no. Todo hombre, escuchen bien, todo hombre ¿qué? Que diga que el tamaño no importa es porque porta un chicor. No. No sé. No. ¿Qué creo. Pasa, papi? ¿Nietzsche? ¿Chicor? No, se va tampoco. ¿Ustedes qué dicen, menores? Ahí en los comentarios colóquenme. ¿La tiene chicor o no? O sea, chicor es chiquitica. No, o sea, pues. Es que hay. No, tú no puedes ni hablar. Ya te delataste que tenés cortico. De 1 a 10. ¿Qué tan caliente eres? Uy, digo que un 8, no y tan 10. O sea, me he aprendido a controlar. O sea, lo normal. Sí, sí. Ya la testosterona te ha bajado un sí, poquito. Eso, pero obviamente uno cuando está en la puerta, uno sí, uno viene siendo por ahí un 20, un 100. Es correcto, papi. ¿Con cuántas viejas has estado? Se calentó la esquina. La esquina se calentó. No, en mi vida con 3. ¿Con 3? Sí. ¿Y podemos decir los nombres? No, yo no. Ay, de sí. Un caballero no tiene memoria. Si tuvieras para elegir, tienes para salvar a tu mamá o a tu esposa. Ojo, no estamos diciendo novia, estamos diciendo que vas a salvar a tu mamá o a tu esposa. Con tu esposa tienes 3 hijos. ¿A quién salvarías? Uy, está tan dura. Papi, colóquele cuidado, colóquele cuidado. Depende. No, voy a colocársela así. Eso, usted tiene un hijo con su... Tiene 3 hijos con su esposa, los cuales... Uno tiene 1 año, otro tiene 3 y otro tiene 5. O sea, que apenas están empezando a vivir. Y si elige salvar a tu mamá, le vas a matar a la mamá a tus hijos. O sea, yo no la voy a matar. Simplemente no la voy a salvar. No, tiene para elegir a 2, papi. Una a las 2 se va a ir. ¿A quién salvarías? O sea,
Deje sí, tanto rollo, ¿a qué zafaría? Si ya tengo una esposa con 3 hijos, porque mi mamá ya está vieja. O sea, ya vivió lo que tenía que vivir prácticamente. Y pues, entonces salvaría a tu esposa. O sea, ¿salvaría a tu esposa? Hijos. Solo pensando escúchame, en mis hijos. Escúchame, ¿salvaría a tu esposa? Sí, solo pensando en mis hijos. Entonces tu mamá se moriría. Si pienso en mí, yo salvaría a mi mamá. Pero si pienso en mis hijos, salvaría a mi esposa. Ya. O sea que tu mamá la matas prácticamente. No. ¿Eso estás así? Tratando de decir? ¿A quién no, vas a salvar? Yo le digo, mamá, vea. Usted ya vio lo que tenía que vivir, mami, chao, va para el hueco. No, tampoco. Yo. Mami, o sea, tengo 3 hijos, la buena y todo. Mentira, no. Mentira, sí. No, pensando en mí, mi mamá, obviamente. Pensando en mis hijos, pues mi esposa. Sí. Es coherente lo que dices, sí. Porque si tu mamá ya vio lo que tenía que vivir, sí. ¿Cómo le va a matar la mamá a tus sí. hijos que apenas están empezando a vivir, que no se la han gozado todavía? Eso, eso. Bueno, papi, esas eran las 10 preguntas que te íbamos a hacer. Muchas gracias. Por si ustedes no saben quién es David, por aquí arriba vamos a hablar. Espérate, yo te puedo hacer una pregunta, ¿o? Espérate un momentico. ¿Qué? Por acá okay. arriba vamos a hablar redes sociales de David para que vayan y lo sigan. Diga la pregunta, papi. Bueno, la pregunta es la siguiente. Ajá. Te dicen, ¿matamos a toda tu familia o te das chiquito? Chao familia, los quiero mucho.